Lucas, la verdad que venir a esta que seguimos, con, como decimos nosotros, nuestra segunda casa, la verdad que estamos contentos, felicitaciones, pero me gustaría arrancar la nota que le comente un poquito qué es esto, qué significa para los socios y qué beneficio tiene toda esta obra maravillosa que, con la cual nos venimos a encontrar hoy acá en la Sociedad Rural de Pirané. Félix, como vos dijiste, primero buen día. Tu segunda casa para vos y para todos los productores. Esto no es más que darle comodidad, la comodidad que se merece, no solamente los productores, sino los compradores, la consignataria y cualquier ciudadano de Pirané o de la provincia de Formosa que nos viene a visitar. Es un esfuerzo grande por parte de la institución, pero bueno, creemos que es plata bien invertida, y cuando uno ve a los productores y a la gente que nos visita que disfrutan de estas inversiones, bueno, la satisfacción es plena, ¿no? Todo lo ven con como un efecto muy positivo. Primeramente, el productor lo que ve es que su platita de la comisión se ve invertida en obras, que eso es lo principal. Y que ve una comisión atrás que no solamente habla, sino que hace. Entonces, creo que eso es lo primero que el impacto que se lleva el productor y cualquier persona que venga a ver, que las obras están, que uno trabaja para ello. A nosotros nos da mucha satisfacción porque, como te digo, no es más que la comodidad que merecen quien nos visita, y nosotros nos debemos a ello. Bueno, Lucas, nos empezamos a meter un ratito en lo que nos convoca hoy, que es el remate. Por fin, Lucas. Por fin, sí. Tuvimos unos cuantos problemitas de climáticos, se vio suspendido el remate en dos ocasiones y bueno, lo pudimos llegar a concretar. Ingresaron 2.700 cabezas, más o menos había una consignación de 3.000, pero bueno, 300 quedaron en el camino por lluvia justamente, así que ayer estuvimos hasta las últimas horas de la noche. Otra vez empezó a macanear, no podía ser de otra forma. El año pasado, si vos recordás, todos los remates nos ha llovido, y bueno, es una satisfacción poder haber encerrado la hacienda. Es un sacrificio grande por parte de los productores, como siempre lo hemos hablado en otras ocasiones, que la viene remando, que la viene pasando de muchos años de inundaciones. Y bueno, ver la calidad de hacienda, ver la cantidad de hacienda, no hace más que uno llenarse de orgullo y en un respeto muy profundo hacia esa gente que todos los días se levanta temprano y que son el pulmón o uno de los pulmones de nuestra provincia, ¿no? Que es el productor, el que cría. Sin terneros no sigue la cadena de comercialización. Nuestra zona es bien criadora. Si bien nosotros tenemos muchos proyectos, muchos anhelos a largo plazo para que también se pueda llegar a hacer recría y terminar los terneros en nuestra región, hoy somos conscientes que nuestra zona es criadora. Entonces, bueno, es una enorme satisfacción y reconocimiento hacia los productores que como te digo, se levanta muy temprano y trabaja todo el día para que esto se vea en los corrales, ¿no? Lucas, de estas 2.700 cabezas, ¿de cuántos productores, pequeños, medianos y grandes, estamos hablando? Mira, alrededor de 42, de 42 remitentes hay. Vamos a llamarlo de un 10% de productores pequeños y el resto repartido, el 90% repartido entre 45 y 45 entre medianos y grandes. Pero la mayoría es mediano, la mayoría son medianos productores. Bueno, ¿cómo están con eso? Vos sabés que nosotros hacemos mucho hincapié, y ustedes también, me consta, con el pequeño productor. ¿Cómo están trabajando con ellos? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Se están animando? ¿Están viniendo? Bueno, tuvimos varias pruebas con el pequeño productor. Nosotros creemos que es una plaza favorable para el pequeño productor, pero muchas veces a medida que uno va caminando nos encontramos con los problemas que tienen los pequeños productores, entonces estamos trabajando a largo plazo para solucionarlo. Los problemas obviamente son de cantidad de hacienda que ellos pueden arrimar, ¿sí? Entonces trabajar en asociativismo para que puedan llegar a formar corrales que realmente tengan un impacto en el comprador, hablamos de 20, 25 terneros hacia arriba.
Después el tema de plazo, bueno, obviamente es un tema a solucionar porque muchas veces ese productor no tiene la capacidad de ingresar al sistema y esperar sus 30, 60 días para el cobro. Entonces, bueno, es un trabajo pendiente de la sociedad rural y de las instituciones que trabajan junto con la sociedad rural, llámese PAIPA, llámese INTA, Ministerio de la Producción, Agricultura Familiar. Entonces, bueno, nosotros lo vemos sumamente positivo. El productor pequeño que ha traído terneros al remate vio que se paga mejor que en el campo. Entonces, bueno, es como te digo, hay que trabajar mucho en asociativismo y, bueno, crearle las condiciones a ese productor para que obtenga los mejores precios posibles, de la misma forma que la genética, ¿sí? Justamente hoy estuvimos hablando con la gente del PAIPA para tratar de ver cómo se puede realizar un plan de mejora genética dentro de sus productores y, bueno, competir de igual a igual con los productores medianos o grandes que va a ser... que reditúe más en su bolsillo, ¿no? Las dos últimas, Lucas. ¿Cuáles son los trabajos que tienen planificado hacer desde la sociedad rural para el productor aquí en la sociedad o para la comunidad en general? ¿Cuáles son los trabajos a corto plazo? Generalmente son nuestras capacitaciones que están siempre pendientes. Como te lo he dicho en otras oportunidades, nosotros trabajamos con capacitaciones, pero a demanda de los productores. No realizamos capacitaciones por capricho nuestro, sino que el productor nos demanda las capacitaciones. Y bueno, todo el sistema de gestiones permanentes que hace la sociedad rural, que no es más que una entidad gremial que lucha y brega por los derechos del productor, o sea que estamos permanentemente en eso. Y obviamente nuestro sistema de remate que creo que está afianzado, que tenemos buenas consignatarias, que la gente confía en ellas y que bueno, que hace que sea grande todo esto, ¿no? Bueno, Lucas, por último, como siempre lo hacemos, el momento tuyo para agradecer, ¿no es cierto? A la comisión directiva, a las entidades, a la cocinataria, a la familia, la persona que vos quieras, como siempre, el momento tuyo de agradecimiento, por favor. Sí, la familia siempre es importantísimo porque te banca en todo eso. Uno ocupa tiempo en el ruralismo, en la institución, que le pudiese dedicar a la familia y, sin embargo, uno está acá y la familia comprende. Y después, bueno, obviamente, la comisión directiva, los productores que confían plenamente en nosotros, las instituciones que permanentemente nos apoyan y, bueno, la consignataria, que para nosotros es un pilar porque nos permite realizar todo este sistema de comercialización que es sumamente valioso, ¿no? Y a vos, obviamente, porque nos acompañás en todas las ocasiones y muchas veces te hemos avisado sobre el momento y nunca nos fallás y es una forma, como digo siempre, de que se difundan nuestras actividades, que muchas veces el interior se nos complica, muchas veces por ignorancia nuestra de difundir y otras veces por la lejanía a nuestra capital. Entonces, bueno, obviamente un especial agradecimiento a vos y a todo tu grupo, porque no solamente que nos acompañan, sino que se sienten parte de todo esto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.